Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo del Genshin Impact y vamos a hacer el día 2 de, bueno, de la cacería de los meteoritos y toda esta parafernalia de la nueva misión que han metido. Voy a teletransportarme a un sitio fuera de aquí porque este es uno de los áreas donde hay meteoritos y quiero empezar pues desde una esquina e ir mirando. Para hoy no tengo guía, no tengo un mapa sobre los meteoritos. De verdad, aquí también hay meteoritos. No tengo un mapa sobre los meteoritos porque han cambiado de zona. Pensaba que no. Pensaba que sería todos los días en el mismo lado, si es que lo repiten. Pero al parecer no. Al parecer lo han cambiado de zona. Así que ahora, pues nada, para hacer esto, pues tengo que empezar otra vez desde cero e ir mirando poco a poco. Permitirme ajustar aquí el volumen. Creo que así estará bien, siento si está muy alto los sonidos, pero bueno, es lo que hay. Tampoco nos vamos a morir. Vamos a la ruedita del evento. Si queréis podéis ir hacia adelante con el ratón, ¿vale? Dando clic, clic, clic. O bueno, con el teclado, con lo que sea. Con el dedo, si estáis en el móvil, en una tablet, lo que sea. Y vais viendo dónde voy recogiendo las cosas, si no queréis ver el vídeo entero. El vídeo va a durar. Ayer duró dos horas y media. Hoy no creo que dure 2 horas, pero va a durar. Bueno, pues igual sí que dura 2 horas. Va a durar bastante, va a durar bastante. Vale, esta vez no tengo un recorrido. No sé por dónde va a empezar. Entonces lo que voy a hacer es ir poniendo marcas en los exteriores, más o menos, para saber por dónde son los límites. Por aquí, por ejemplo, es otro límite. Por aquí, de hecho, me voy a bajar aquí. Es otro límite. Y por lo demás es todo eso. Aquí las islas, al parecer, no va a haber nada. Sí, más o menos eso es. Bueno, vamos a acotar por aquí, por el final, un poco. Y más o menos esto, sin contar el agua, por supuesto, es por donde tengo que estar mirando. Voy a ajustar otro aquí. Otro aquí. Ahora sí. Es más o menos a ojo. Entonces vamos a teletransportarnos aquí a la estatua de los 7 y vamos a hacerlo. Un detalle es que no tenéis que coger, o sea, no hace falta coger las misiones para coger los meteoritos. Podéis cogerlos sin falta y coger las misiones. Eso antes no era así, ahora sí. Así que está perfecto. Vale, vamos a empezar en esta zona. Por aquí. Así que tenemos que meternos para donde están los monstruos, si no me equivoco. Creo que aquí ya estamos dentro, ¿no? Dentro del mapa. Sí, estamos dentro del mapa. Muy bien. Pues nada, ahora simplemente se trata de ir moviéndose e ir viendo que nos aparezca en el mapa los fragmentitos. Lo que voy a hacer es empezar por una esquina. Bueno, voy a esperar a que cargue esto mientras os explico. Voy a empezar por aquí y voy a hacer así un recorrido, ¿vale? Así, hacia abajo, luego haré otro por medio y luego haré otro por aquí. Más o menos porque así pues voy acotando. Porque si no, esto es un caos. Vale, porque como veis el mapa va a aparecer, pues hombre, bastante grande. ¿Dónde están los fragmentos? Bueno, lo vais a ver cuando aparezca alguno. Que va a parecer bastante grande. Ah, no me fastidie, se me ha bloqueado ahí. ¿Pero qué es esto? O sea, me pongo a grabar y se me fastidia. Ay, bueno, a ver, voy a hacerlo otra vez. Es que se ha bloqueado ahí en esa esquina, no sé por qué. Nos debería de haber bloqueado, pero bueno. Es lo que hay, las cosas fallan. No siempre salen bien. A ver. No se debería de bloquear en esta esquina, pero se ha bloqueado en esa esquina. Mira, ahora sí que ha salido bien. Hacia arriba, vale. Vamos a meter un poco de sprint. Vamos a coger. No voy a luchar contra monstruos. Quiero hacerlo lo más rápido posible. Ay, no. Tengo la misión. Si se guarda para luego, perfecto. Si no, pues mira, mala suerte. No voy a cogerla ahora porque no quiero perder el tiempo. Lo que sí quiero es subir a la montaña de arriba. Sí, 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 sí. Guau, guau, vosotros también. Ahora mismo voy a por vosotros. Sí quiero subirme a esta montaña de arriba. Porque quiero ir desde aquí hacia abajo. Perfecto, este es el límite. Entonces vamos a ir por aquí, recorriendo más o menos. Por el límite.
Hombre, si veo cositas así para coger las farmeos, si no, tampoco pasa nada. Y a ver si nos sale. En teoría es aquí, o sea, no me estoy equivocando de sitio, ¿verdad? Vamos a otra vez, por si acaso. Pero vamos, que no me equivoco yo de sitio. Sí, efectivamente es aquí, no me equivoco de sitio. Perfecto. Es que igual me equivoco de sitio y no es aquí, pero sí, sí es aquí. Vale, ahí tenemos, aquí nos están marcando. Bueno, este me persigue un poco, pero con salir un poco de su área, pues ya estaría. Este también me pegará desde lejos, ¿por qué no? Tan majo él. ¡Ay! No me persigáis mucho, anda. Bueno, todavía no veo ningún meteorito. A ver, aquí han dicho que había, así que... También es verdad que ahora no sé cuántos hay por área. No... Al no tener un mapa y tal, no lo sé. Así que yo simplemente recorreré el mapa de arriba abajo, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Hasta, bueno, hasta encontrar alguno. Tengo el sonido puesto, porque así eso me guía también. Recordar que se ilumina este trasto, que tienen los poderes elementales. Y hace un sonidito cuando, bueno, cuando estás cerca de uno. Vale, ahí tenemos uno, perfecto. Anda, no miro que hay las narices, bichos. Bien, voy a ir por aquí. Ah, de verdad me has congelado, sí. No sé por qué, porque no estoy mojado, pero bueno, da igual. A ver, ¿dónde estás? Estamos en el área, a ver si lo podemos ver a simple vista. Pueden estar custodiados por monstruos, pueden estar por ahí sueltos. Vale, por aquí está reaccionando. Por aquí no. Ah, míralo, ahí en el árbol, perfecto. Uno fuera. Pues si queréis, cogéis y apuntáis este en el vuestro mapa. Voy a hacer el mapa grande, vale. Si queréis, cogéis y apuntáis aquí. Aquí hay uno, en este lago. Upa, que me he salido. Jeje, sin querer. Pues aquí en este lago hay uno. Vamos a cogerlo. Bueno, de hecho voy a apuntarlo. Voy a ir apuntando los que hay. Con el trébol este. Luego sacaré una imagen. Para que la tengáis. Sobre dónde están. Mira, ahí hay otro. Vale, está al máximo posible, sí, perfecto. Aquí hay otro, intentaré ser lo más fiel posible. Ahora tenemos que seguir por aquí, por lo que es el borde, no nos vamos a desviar. Luego recogemos esos, no, no, bueno, sí, de hecho vamos a recogerlo ahora, está cerquita. No quería desviarme, pero a ver, puedo volver rápidamente, así que no hay problema. Puedo desviarme un poco, pero ya está, por ese, nada más. Luego tengo que volver, mira, está ahí. Luego me va a costar un poco. Esos dos no los voy a coger. Los cogeré a la vuelta. Voy a marcarlos en el mapa. Más o menos aproximadamente. Este lo marco fijo porque sé que está aquí. Y luego había más o menos por aquí dos. Bueno. Vale, lo recuerdo. Un poco por aquí y ya está. Vamos a poner esto de picar. Y aquí ya se vería. Tenemos que volver a esta parte. Así que vamos para allá otra vez. ¿Puedo escalar eso? Sí, puedo escalar eso. Sí, tengo energía de sobra para escalar eso. Sí, mira por aquí. Bueno, donde puse la pala no está mal. O sea, bueno, el pico, no es una pala, perdón, el pico. Es por ahí más o menos. A ver, voy a por ese, si es que está. Vale, sí está dentro de... No quiero perder, no quiero perder esta línea del mapa. Que es la línea de referencia de que ahí se acaba. Bueno, el mapa. Y con ello, pues, la ruta de búsqueda. Bueno, más que la ruta, el sitio de búsqueda.
No tenéis nada, ¿verdad? Para mí, no. Vamos a irnos. No quiero pelear, no quiero pelear. Dejadme en paz. A ver, ¿dónde puede estar este? He visto brillar algo. Bueno, voy a matarlos porque si no el sonido de la música de fondo no me deja escuchar. No me deja escuchar bien el sonido que hace los cristales al estar cerca de la energía. Vale, estás aquí. Ya está, ¿no? Perfecto. Creo que es el que está ahí arriba. Sí, perfecto, es aquí. Pues aquí tenemos otro. Vamos a marcarlo justo aquí. Ahí arriba tenemos otro. No sé por qué después de coger esto cojo y me salgo. Y acto seguido por aquí tenemos otro. Puede ser que sea el que están escarbando ahí. No lo descartaría. No, no es eso, pero me han visto, así que vamos a acabar este rápido. He subido el nivel del mundo. Por suerte y por desgracia. Por suerte, o sea, está bien porque me dan más recompensas. Pero para estas cosas me lleva un poco más de tiempo el tema de la aldea. Entonces, bueno. También es verdad que yo no tengo mis personajes ahí al tope, o sea. Tengo subido un poco de todo. Y eso se nota, quiero solo. Vale, en teoría está en este área, pero ¿dónde exactamente? Ah, míralo aquí, perfecto. Pues otra marquita por aquí, una plantita de estas y perfecto. Vamos a ir a la del camino. Está cerquita. Y podemos volver fácil. Bueno, está cerquita. Tarda más de lo que pensaba, en ir hasta ahí. ¿Dónde puede estar? O sea, está reaccionando por aquí. Eso es que tiene que estar aquí. Estar arriba. Está en las alturas, está aquí. Tiene que estar por aquí porque se me está iluminando fuertemente todo el trasto. Vale, está ahí arriba. Pues para ir ahí habrá muchas maneras, no lo descarto. Pero yo lo hago a la mía. Que es montaña pico arriba. Y salto desde ahí. Si desde aquí no me llega el salto, tenéis a Venti. Podéis haceros un empujón con Venti. Podéis intentar subir escalando. Aunque escalando creo que es imposible. Eso, pero bueno. Por intentarlo no perdéis nada. ¿Y por dónde puedo escalar esto bien? Por aquí, mira, aquí hay un pequeño saliente donde puedo reponer energía. Ah, pues no, pensaba que sí. Pensaba que aquí podía reponer energía. Como depende del ángulo, pues puedes reponer una energía. Pensaba que ese ángulo me daría para reponer energía. Y desde aquí cojo, hago el salto. Y nada, llegar aquí. Aquí puedo simplemente caer. No es tan grande como para hacerse daño de caída. Vamos a marcar esta. Y tenemos que volver. No voy a ir a por eso. Tengo que volver otra vez para allá. Y volver a mis límites del mapa. Para no perderlos de vista. No puedo perder mi límite del mapa de vista. Voy a subir por aquí. Mira aquí, aunque parezca que no, sí que hay estas piedritas que os ayudan. Y así podéis ahorrar un poco más de energía. Si tenéis nivel bajo, esto os va a costar bastante más. Y vais a tener que subir a paciencia. Yo como tengo energía, pues pego saltos y ya está. Y que espere otro a subir ahí. Vale, quiero ver el final del mapa. Ya lo veo. Ya veo el final por aquí. Así que ya puedo seguir con mi camino. Estos dos los cogeré en otro momento. Cuando haga la vuelta. Bien, se me está yendo el final del mapa. Así que tengo que ajustarme por ahí. Bueno, en teoría es solo sobre tierra. O sea, en teoría aquí en el agua, en esto no hay. Así que bueno, vamos a dejar el agua un poco fuera. Voy a ajustar por aquí el mapa. Así cubro más terreno.
Aunque yendo aquí hacia el pico, pues tampoco hay mucho problema. No os metáis ahí dentro, porque se activa la pelea contra el bicho. Hombre, si queréis pelearlo, pues entrar dentro. Ahora a la vuelta cogeré todos esos que veo por ahí. Simplemente quiero hacerlo hasta el final, quiero ir hasta el final. ¿Veis? Porque aquí hay más. Y no me quiero despistar. Y coger todo esto porque si no nos va a dar... o sea, a ver. En la tienda podéis comprar igual, pero cuantos más cojáis, más cosas podéis comprar. Y hay cositas muy guapas para comprar, así que oye. Vale, ¿dónde estás? ¿Qué lo estás custodiando tú? Sí, lo estás custodiando tú. Buenas, me permite marcar el terreno y me voy. No voy a pelear con usted, señor. Gracias. Sí, sí, usted cargue, salte, haga lo que le dé la gana. Que en cuanto me salga de su área, pues ya estaría. Y ya sabéis, como no sé si han arreglado el bug, si es que es un bug, a lo mejor es un sistema del juego. Antes de reclamar la misión, coger todos los cristales. Y tampoco utilicéis el teleport ni absolutamente nada una vez que empezáis a buscarlos. Aparte de eso, también tenía que, en teoría, tiene que hacerse en lo que dura un día en el juego. A ver, yo esto la verdad es que ni lo he mirado. Y ayer no me dio problemas, así que bueno, quién sabe. Pero si no, tenerlo ahí en cuenta. Esto es lo que traigo aquí, es más que nada para que veáis la localización de los diferentes cristales. Igual cuando saco esto ya de mapa, pero bueno. Pues mira, aquí está otro. ¿Dónde tengo esto? Bueno, voy a ponerlo un poco fuera. Pero es ahí. En la punta. Porque también es el Lirchul es extraño. También aparece ahí. Y por eso tengo la marca de... Bueno, la que yo pongo para él. Y Lirchul ese. Vale. ¿Dónde está? Aquí igual tengo que pelear si no lo veo. Míralo, no tengo que pelear. Aquí está. Bueno, tú no me das a mi pelea ninguna, así que... Ya está, por piedad más que nada. Voy a ajustarme aquí para poner bien la marca. Vale, ahí tenemos la marca. Vamos. Mira, ahí está. A ver, tampoco es que haga falta mucho la marca exacta porque se encuentran muy fácil estos. Los de ayer eran un poquito más difíciles. Estos, bueno, de momento están siendo fáciles. Quién sabe en un futuro cómo será. En teoría ya acabé la misión. Bueno, en teoría y en práctica ya acabé la misión, así que ya podría cerrarla. Pero no quiero cerrarla. Quiero recoger todo lo que pueda. Lo dicho, cuantas más cojas, más vas a tener luego para comprar. Si no, luego no vas a tener suficientes para comprar. Toda la tienda, me refiero. Bien, hasta que empecemos a salir del cabo, voy a seguir así un poco para adelante y para atrás. Aunque cada vez me estoy saliendo más del cabo, así que bueno. Hay que tener cuidadín de no perder mi rumbo, que ahora es el medio. Ahora mi camino es por aquí, por el medio. Lo que es el caminito este. Tan guay que han hecho aquí. Hola, señores. No voy a pelear. Adiós, muy buenas. Con Mona esto. Está muy guay. Tengo a Mona, por cierto. Aunque no la he puesto. Con Mona esto está muy guay porque... Te puedes meter como bajo tierra. Y, bueno, escapas más rápido de ellos. Y te mueves más rápido. Mira, aquí está el otro. Vamos a marcarlo en el mapa. Y mi ruta ahora es por el medio del camino hasta el lago. Y luego, bueno, por el camino. Y luego ya, uf, lo que queda por ahí. Luego ya quedaría una tercera por aquí. Aunque de aquí todavía voy a seguir haciéndolos hasta el lago. Luego del lago sí voy a ir solo por el centro. Pero hasta el lago, como todavía el centro está cerquita, pues puedo permitirme el moverme hacia la izquierda y hacia la derecha. Vosotros supongo que iréis directamente hacia donde están
cada cosa, porque ya lo estaréis viendo. Así que bueno. No voy a pelear con usted. Lo que sí que necesito es marcar un poco más por aquí. Bueno, ahí está, perfecto. Aún así puede que me esté saltando alguno. Tampoco lo descartaría. De hecho, todo lo que hay por aquí igual me los estoy saltando. Pero luego, como voy a hacer una repasada por ahí, pues no pasa nada. No me preocupa. Va, paso del cofre, no quiero perder mucho tiempo. A ver, coger el cofre. Sí, no, no me da el viento y no voy a buscar. Ah, bueno, espera, tengo estos cositos aquí. Entonces no tengo que buscar montaña para escalar. Pensé que tendría que buscar alguna montaña para escalar o algo. Nada, con esto. Pues listo, hala. esto estaba aquí, ¿no? Bueno, perdón porque he perdido la posición. Pero si no es aquí, es por ahí cerquita. Me he desviado completamente de mi misión principal. Vale, vamos a volver a subir. Ya puedo quitar esta, este simbolito de la pala esta. Bueno, pico, perdón, es un pico. No, es una pala. El simbolito del pico. A ver, ¿dónde está esto? Hola, señor Lirchul eléctrico. ¿Qué tal? ¿Qué es de su vida? Solo te quito del medio. Ahí estamos, para que yo pueda volver a subir tranquilamente. Bueno, y para poder marcar la posición, que casi se me olvida. Vale, perfecto. Y aquí no nos vamos a desviar. Vamos a seguir el camino, que es el camino del río. Entonces aquí no nos vamos a desviar, que si nos desviamos, la liamos. Tengo que ir por el centro. Luego ya iré por los exteriores, ahora por el centro. ¿Veis? Porque si no voy bien, luego la liamos. También importa muchísimo las alturas. ¿Hacia qué altura vas? Igual está ahí arriba. Sería un buen sitio para ponerlo, aunque eso ya está fuera de la marca, así que no. Ah, hola, señor. Lo tiene usted. ¿Qué tal? Gracias. Vamos a marcar posición. Bueno, igual las 2 horas me vuelve a llevar este vídeo. Tampoco lo descartaría. Sigue grabando, ¿no? Sí. Llevo 23 minutos para una. Aún me queda todavía por explorar. Uf. Puede ser que me lleve las 2 horas. No lo descartaría. Vamos a seguir por aquí, por el caminito. Sí, bueno, no me gusta mucho. Porque por ahí puede que deje alguna zona sin explorar. No me mola el rollo. Vale, ahí ya veo el final. Por ahí es por donde he pasado. Es que esta es bastante grande. Igual aquí tengo que hacer una cuarta... una cuarta girada o algo. O sea, un... un cuarto viaje. Además me estoy desviando bastante del camino. Y no estoy haciendo el camino por abajo, lo estoy haciendo por arriba y eso también me va a perjudicar. Uf. Bueno, vamos a hacerlo por aquí y ya está. ¿Me estará abandonado o está protegido? Abandonado, vale.
Este es el que está protegido. Bueno, aquí por ejemplo ya se está juntando el centro con el lateral, así que oye. Puedo pegar por aquí un pequeño rodeo para esquivarlos. Y aquí ya hemos llegado al final otra vez. Pues ahora voy a coger la ruta por aquí. A ver, vamos a ver qué tenemos. El final, vale. Voy a explorar esta parte. Voy a ir más o menos por el centro, explorando esto. Y cuando acabe de explorar esto, esto ya será un poquito más complicado y tendré que ir por aquí. A ver qué tal, a ver qué tal. En las islas en principio no hay nada. Lo que me supongo, vamos, suposiciones mías. Y es lo que espero, que en las islas no haya nada. No deben de faltar tampoco muchos por coger, porque ya he cogido bastantes. Y supongo que habrá sobre 20 o por ahí, no creo que haya más, siendo sinceros. Pero quién sabe, voy a bajar, porque hay una corriente de viento, ya se me puede ayudar, y de paso exploro un poco esta zona. Porque algunas piedrecitas solo te las marcan si estás cerca. Que eso es otra cosa bastante molesta, pero bueno, es lo que hay. Yo no he hecho el juego, yo simplemente juego y ya está. Si me gusta bien y si no, pues como que me aguanto. Más arriba, perfecto, hasta el templo. Así. Vale, vamos a ir a por esa. Ya sé que hay uno aquí. De hecho, creo que la veo desde aquí. Sí, mírala, ahí está. A ver, más o menos está todo explorado. ¿Cuántas tenemos aquí? Dejadme mirar, a ver. Aquí no hay nada, que es algo que me extraña bastante, pero bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Bueno, podrían ser 17, 18, 19, en cuanto tenga 20, me marcho ya porque ya me he cansado de buscar aquí. Yo os voy a dar estas 20 posiciones, si encontráis más, que puede que haya más, seguramente haya más. Por aquí tiene que haber algo, me extraña mucho que no haya nada. Aunque bueno, la ruta igual empieza en el templo, pero si te han marcado esa punta también, pues supongo que es porque hay algo. Si no te hubieran marcado de aquí hacia abajo. Entiendo yo, vamos. Voy a acercar para marcar exactamente dónde estamos. Y la otra piedrecita está por aquí arriba. A ver. Ah, mírala, ahí está. Hala, ya está. Ay, no, no está, que tengo que marcar en la zona. Porras. Vale, tengo que ir hacia aquí. Por abajo. Vale, me he quedado sin energía. Lo he medido muy mal. Bueno, mal no, pésimo. Voy a hacer una buscada más. O sea, voy a ir por aquí hasta el final. Bueno, tampoco está muy muy al final. Voy a ir un poco más y ya está. Y tengo que rebuscar aquí. Me parece muy muy extraño que no haya nada. De verdad, es súper súper extraño.
Vale, por aquí creo que no he dejado ninguno. Porque aquí es donde se me juntaba el camino del medio con el otro, así que aquí nada. Vamos a ir rápidamente a esa zona que dije. Que me parece muy extraño que no haya nada. Suponiendo que como te la marcan también, me extraña. Por abajo no he buscado. Tampoco me voy a molestar. Porque luego me cuesta muchísimo subir. Entonces, bueno. Ah, bueno, hay una corriente de viento. Pues igual podría haber bajado. Bueno, que me lo hayan puesto en el mapa, leches. Aquí sí que voy a bajar. A bajar abajo. Para ir por la arena, por abajo. Para ver si hay algo. Algo que por la altura no reaccionara. Que puede ser. Bueno, pues al parecer no. Efectivamente no hay nada por aquí. Porque no he muerto, no he hecho teleport. Igual se me ha acabado el día, vete tú a saber y por eso no aparecen más. Pero no creo, creo que eso es una falacia de que si te acaba un día en el juego te desaparecen. Así que descartando eso como falacia, porque creo que es una falacia. Pues efectivamente no hay más piedritas. Pues nada, damos por concluida esta misión y vamos a por la siguiente. Si esto quiere, yo voy a por la siguiente. Detalles del evento. Vamos aquí, hacedlas porque son otras 30. Y otra lista. Y vamos a por Yanguang, o como se pronuncia esta cosa. ¡Ay, por Dios! ¡Qué sitio más grande! Vale, a ver. Están los templos. Vale, por aquí están los límites. Aquí tengo que marcar muy bien los límites porque si no... Vale, el puente es un límite. Por aquí. Vale. Luego nos hacéis una idea para borrar esto, lo que cuesta. Bueno, aparte que solo puedo poner 99 etiquetas, entonces tendré que borrarlas tarde o temprano. Así lo dejamos. Y vamos a empezar. Si voy a poner uno aquí también. Vamos a empezar aquí. Y no sé cómo voy a hacer esto. Vamos a transportarnos aquí, que sea lo que Dios quiera. Tira para adelante, que es gerundio y ya está. Por favor, que no me lleve otra media hora hacer esto. Bueno, esto me llevará igual hasta más. Porque es complicadete encontrar aquí las piedrecitas. A ver. Ay, por Dios, te acabas de... Uf. Cómo molesta cuando no escalan, de verdad. Es súper, súper molesto. Por si acaso. Pero
Pero no, por aquí no es. Pues fuera. Sí. Seguir pegando y ahora mismo os atiendo. Anda. Entonces ahí dentro de la isla no es. Es arriba, entonces. Había que mirar, oye. No percibo el sonidito. Pues la he hecho esa música de la pelea. Vale, aquí sí que lo percibo. ¿Dónde está? Es que igual siquiera por ahí debajo. Por aquí es fuerte. Vale, es muy fuerte, eso quiere decir que es por abajo. Ah, míralo, aquí está. Perfecto, una fuera. Vamos a acercar y vamos a marcar aquí. Perfecto. Ay, vamos a seguir por el borde. Ya sé que hay otra aquí donde el templo. Puedo luego venir aquí, vale, por si acaso se rompía. Por aquí voy mejor. Hay más peldaños en los que puedo posicionarme, veis, como estos, para recargar la energía. Me está tapando mucho la música, pero estoy oyendo el ruido. Ya me estoy haciendo... no sé. Ya me lo estoy imaginando de tanto oírlo. Vale, bello. Vale, pelea. No, no, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. No son imaginaciones mías. Ah, está en lo alto de la montaña, en lo alto del todo. Bueno, oye. Pues aquí. Y veis cómo importa lo que es la altura. Ah, bueno, ahora se me ve. Iba a decir que no se me ve este por la altura, pero es que ahora se ve y quedó mal. Vale, vamos a explorar ahí. No quería, quería seguir un caminito, pero bueno. Vamos para allá. Ah, mira, aquí hay dos, perfecto. Ah, mira, aquí está, ya lo estoy viendo. Lo malo es que aquí hay bastantes monstruos. Entonces a ver si podemos salir de aquí rápido. Sin que nos pillen. Sobre todo este, porque no quiero pelear contra él. Estará donde el... Bueno, iba a decir que está ahí, pero no, porque... porque ese ya está fuera del área. No, y lo que es un poco. De verdad me has tenido que ver. Anda, vete de paseo, puto bicho. ¿Dónde está? Dame un piedra y yo me voy. Aquí. Vamos a marcar mi piedra. Vamos a ir hasta la otra isla. Bueno, aquí ya lo hemos perdido. Vale. Ah, si esto hace pie. Ahí arriba veo una luz y además estoy oyendo el sonido, así que posiblemente está ahí arriba.
Sí, está ahí, está ahí, está ahí. Se oye muchísimo. Pues los de hoy están bastante más fácil de... O sea, son bastante más fáciles de coger que los de ayer. Las de ayer costaban bastante más las piedrecitas, las narices. Los meteoros. Vale, vamos para arriba. Creo que estáis escuchando bien el sonido, al menos eso espero. Bueno. Ya he abandonado mis ideas completamente y dije, me tiro para adelante y voy de azul en azul y algo pasará, ¿sabes? Porque es que si no me voy a chiflar aquí. Además de que es muy, muy aburrido y muy, muy cansino todo esto. Porque es mucho mapa para recorrer. Creo que aquí todo esto hacía pie. Sí, aquí hacía pie. Mira, ahí está la otra. Vale, perfecto. Vamos a marcar aquí el punto. Ah, mira, ahí arriba está el otro. Ya tengo los 7, por cierto. Así que todo esto ya es extra. Ya no es parte. O sea, ya no son necesarios para completar la misión. Pero están bien cogerlos igualmente. Vamos por aquí. ¿Dónde está? Mira, ahí está, ahí los veo. Vale, no puedo llegar hasta ahí, así que vamos aquí, que aquí hacemos pie. Bueno, en esta no, ya lo sé, pero en esta sí. Vamos a utilizarla. ¿Pero por qué me congela? Ah, vale, porque se llevo agua. Bueno, os vais a quedar congelados. Me voy a acabar nosotros rápido. Ya está, perfecto. Que necesito marcar aquí cositas. Y aquí hay otros tres. Mira tú qué guay. ¿Por cuál empezamos? Pues por esa que está más lejos, creo. Bueno, vamos por estas y vamos alejándonos a la más lejana. Uy, bicho grande, no me gusta. Bicho grande, ande o no ande. Vale, está ahí en esa. ¿Hago pie? No, no hago pie. Ah, de verdad me vais a... Ah, mira, pero nadando y que os den por saco. Sí, anda, seguir pegándome desde ahí, que ahí os quedáis, pringados. Vamos a subir hasta arriba, que tenemos buenas vistas. Con el sonido de la música no oigo si esto reacciona. Vale, ahora sí lo oigo. Estará arriba otra vez. Ah, mira, no está arriba del todo, pero por aquí anda. Y bueno, por ahí más o menos. Mira, me había dejado uno ahí, ¿veis? Eso es lo que pasa cuando no sigo una ruta. Que me he dejado uno aquí. Si hubiera ido por aquí, lo hubiera visto. Luego voy a volver aquí otra vez. Desde aquí no llego, ¿verdad? Bueno, sé que no llego. No, no lo he cogido. No, tengo que esperar a que se vaya en esto. Bueno, voy cogiendo eso. Voy cogiendo un par de cositas. Es que si no, luego me olvido. Y si esto me da un cofre, que supongo que dará un cofre aquí delante o algo.
Pues necesito los cofres. Ah, no, lo que hace es una corriente de viento. Bueno, también me sirven, mira. Más rápido que llego. No lo estoy mirando, ni siquiera a ver dónde está. Vale, lo había escuchado. Ah, pero apenas habíamos entrado, entonces no, ahí no puede estar. Vale, sí, estoy escuchando, está arriba del todo. Exacto, está arriba del todo. Pues vamos a meter aquí otra marquita. Otra flor de estas, perfecto. Ahora tenía que ir otra vez hacia allá, si no me equivoco. Para acabar con las islas y todo eso. Aquí si tienes Amber o si tienes a Venti, pues puedes volar más, ya que puedes meterte impulsos. Yo tengo Amber, no tengo a Venti. Pero paso a utilizar Amber, la verdad. Vale, puedo ir de aquí hasta ahí. Aunque no hasta la otra costa. Ah, pues mira, sí que llego, he llegado hasta esta costa. Por favor, que esté por aquí, perfecto, aquí, que aquí no hay pelea. Ay, que casi te me caes. Casi te me matas. No, 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 esto no. Esto sí. Uf. Y madre mía, lo que me queda por explorar todo esto. Me va a dar un... Pues llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Vale, me faltaría unas 9 para encontrar las 20. No sé si hay 20 o no, yo busco siempre 20 y ahí lo dejo. Con 20 ya estoy contento. A ver, intuyo que por toda esta parte por aquí habrá. Y por aquí, por eso voy aquí y voy hacia aquí para unirme. Para unir una con otra, básicamente quiero llegar a esta punta. ¿Veis ahí en la punta? Ahí, exacto. No quiero estar aquí esta mañana. Así que si me permitís... Me voy a cagar en el furry de las narices. Puto gato. Asqueroso. Ah, esto no te congela, cabrón. ¿Qué tipo de plataforma es esta, tío? ¿Tampoco duran las plataformas del gato? Yo pensaba que duraría más. No, no, si es que no dura la plataforma del gato. Pues no me sirve el gato para esto. ¿Qué personaje más asqueroso, por Dios? Anda, mira, vete. Pues voy a tirar del otro que tengo. Tengo solo 3 de hielo. Tampoco sé si hay más. Anda, di una. Vete de paseo para tu casa. No te aguanto, gato. Asqueroso. Inútil. Feo. Todavía no hacemos pie. Vale, son otros 2 usos de este antes de poder tirar del otro. Pero con esto ya estamos para hacer pie. Pues ya sabéis, el gato no sirve para pasar el hielo. Es una mierda de personaje. En cuanto al uso de mapa, al menos es una birria. Vale, ven hasta aquí. Vamos a marcar. Vamos a acercar del todo. A poner aquí, a marcar, perfecto.
Luego de marcar todo esto, tengo que borrar las marcas de limitación. Que en el otro lado creo que las he borrado. Que no me hagáis mucho caso. No, no las he borrado. Pues vamos a borrar las marcas estas de delimitación. Porque si no, no me entero. Si no, no me quedan marcas, más que nada etiquetas. Entiendo que no sean infinitas, pero podrían ser infinitas, oye. Tampoco pasaba nada, ¿sabes? Vale, vamos a seguir por aquí. Bueno, no hace falta ir pegado tampoco a la limitación. Vale, aquí tengo que subir hacia arriba, creo, si no me equivoco. Déjame ver si tengo que ir a explorar toda esta parte. Entonces tengo que subir arriba, dar un poco de marcha atrás. Por aquí, por las ruinas. Hola, bueno, señor, señora. Señorita, señorito, lo que sea usted. Ente de otros mundos. Vale, bonito geo, pero es que no he vendido por los geos. Tengo que ponerme un día en serio y pillar a todos los bichos esos. La misión, uf, qué pereza. Bueno, la aceptaré y luego la haré. No la puedo aceptar si estoy en combate. Vale, se ha acabado el combate. Voy a aceptar la misión y luego pues ya la haré. Hola, Soraya. Bueno, dime ahí lo que hay que decirme, que tampoco te voy a leer. Perfecto. Hala. Vamos a seguir en mi búsqueda. Bueno, por ahí no estoy viendo nada. Esta zona es que es mucho hacia arriba, o sea, hacia adelante y hacia atrás, hacia aquí y hacia allá. Molesto, molesto al menos. Intento cubrir, intento ir así por el medio, a ver si cubro. No voy a pelear con usted, anda. Déjame tranquilo. ¿Y por dónde acaba el mapa? Porque... Ah, vale, hay un poco más aquí en la esquina. Bueno, aquí ya dudo que haya nada. Porque ya me hubiera parecido más que nada. Bueno, señores vecinos, ya está bien, ¿no? Tantos golpecitos. Y golpecitos. Lo siento, fantasmita, pero no es mi trabajo el seguirte ahora. Creo que no veo... Mira, ahí. Iba a decir, creo que no veo ninguno más, pero... Fue decirlo para que aparezca alguno. Repito, vosotros pues explorarlo más tranquilamente o lo que sea. Tampoco hay prisa. Y puede que encontréis algún fragmento más que yo. Por ejemplo, me choca mucho que en toda esta parte no haya ninguno. Porque me ha hecho venir hasta aquí. Entonces me choca bastante que por aquí no haya nada. Pero quién sabe. Voy a explorar un poco esta parte. Y si no me aparece nada, pues ya lo dejo. Porque aquí ya he explorado todo. Así que ahí no hay nada. Ahora voy a hacer bajada. Por aquí a la derecha. Bajada hacia abajo.
De hecho, en línea recta por aquí, y si no aparece nada, pues ya estaría. Y solo me he llevado 26 minutos a esta parte. Bueno, otra media horina, por supuesto. Y es lo que me va a llevar también la tercera parte, otra media hora. ¿Veis? Aquí hay otro. ¿Dónde está? Pues no lo sé, pero aquí hay otro. Ah, míralo, aquí está. Pues vamos a abarcarlo. Ya os dije yo que algo tenía que haber. Era muy extraño que no hubiera nada. Lo he cogido, ¿verdad? Sí. Porque igual me voy y no lo cojo, ¿sabes? La estupidez humana puede ser enorme. Y los despistes más, así que... ahora sí que sí, creo que ya está todo. Sí, guau, guau, a ti también. Déjame explorar un poco las ruinas por aquí. Pero básicamente ya está, sí. Ahora en cuanto me deje este de pegar, completaré la misión. Y nos iremos a por el tercer punto. Vale, ya me parecía a mí, no me vas a perseguir hasta aquí. Pues... antes de eso, no sé qué me está apareciendo aquí. No sé qué es, pero me parecía, así que ya lo miraré luego. Vamos aquí. Vamos a detalles del evento. Tengo 192 estrellitas. Y perfecto, nos falta un tercer sitio. Antes de hacer el tercer sitio, voy a mirar a ver cuántas ha habido aquí. Voy a quitar todo esto, por supuesto. Uf, eliminar esto también lo podrían hacer un poco más fácil. O como seleccionar varias a la vez o algo así. O algún atajo en el teclado, no sé, el suprimir, algo. Para no tener que estar con el ratón arriba y abajo, arriba y abajo. Ya sé que ningún demente pone tantas etiquetas como yo, pero bueno. Siempre tiene que haber una primera vez para todo. Y algún primer de 20 que lo haga. Igual me he pasado un poco y era más hasta por aquí el mapa. Y yo lo he puesto más hasta aquí. Puede ser, y que aquí efectivamente no haya nada. No lo descartaría. Me he quedado sin agua, qué pena. Vale, vamos a acercar. Bueno, sí, está bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, yo me esperaba unas 20, pero bueno. 15 tampoco está mal. Vamos ahora a aceptar el otro evento. En Wenyun, o Wenyun, o como se pronuncia esto. ¡Ay, no, no, no! Me queréis matar, cabrones. Me queréis matar. Vale, límite por aquí. Límite por aquí, límite por aquí, límite por aquí. Se ve una línea azul luego de que lo hace. Entonces así puedo acotar un poco mejor. ¿Y dónde me tiro yo aquí para hacerlo? O sea, ya me diréis.
En el templo este. Lo tengo más claro que el agua, vamos. Bueno, voy a marcar otro ahí en el agua por marcar. Creo que está bien definida la ruta. Sí. Ay, pues ala, vamos, estanque, claro. Y que haber nada de no sé qué. Ah, pues aquí me quedaba algo de agua. Voy a poner porque la necesito. Vale. Calla un poco. ¿Cómo odio las voces de los personajes así al porque sí? Uf, a mí eso me molesta muchísimo. Sé que hay gente a la que le gusta, pero me molesta muchísimo. Una barbaridad. Ay, qué rica el agua, por Dios. Aquí no creo que haya nada, mira. Voy a hacerlo así. Bueno, si quieres volar, igual lo hago, ¿vale? Ah, sí, coño. Hazme caso. Puñetero juego. No creo que salga nada aquí. Pero bueno, tampoco descartaría. Que cayera uno ahí en medio del mar. Pero se hundiría, así que. Vale, por aquí no hay nada. Dios, o sea, prefiero estar de cacería, te lo juro, 2 horas. Que estar haciendo esto 2 horas. Esto agota de una manera, pero brutal. Una manera brutal. Encima de estos mapas que son súper, súper grandes. Es que no puedo bajar, porque si bajo luego tengo que volver a subir las montañas, por Dios. Al menos eso sí, eso es otra. Si al menos fuera una llanura plana, o sea, fuera algo plano y no montañas, que digas tú, bueno, vale, pero es que puñeteras montañas tenían que ser. Uf. Y seguramente no haya nada de las montañas, pero es que luego si me bajo, pues la liamos. Sí, ya sé que hay un punto, vamos para allá. Hola, señores, mira, vosotros que voy a pelear porque no necesito más que nada lo que soltáis. Hostia, que tengo puesto esto. Lo he cambiado. Y ese señor no lo tengo subido. Si lo tuviera subido sería un buen personaje, pero como no lo tengo subido, es una birria personaje. Encima el arma es que también es una birria, o sea, no hace nada. Ponerme el charco este y ya está. Tampoco más. Bueno, ya hemos perdido bastante tiempo. Vamos por allá. Voy a cambiar el personaje antes de nada. Vamos a poner al prota, que es muy útil el elemento suyo. Para el combate no tanto, pero bueno. Montaña arriba, ¿verdad? No podía ser montaña abajo. Cabrones. Llego hasta ahí. Sí, llego hasta ahí. Estás calentando las manos con el fragmento, de verdad.
sueltas, no sueltas nada. Qué birria de combate. Me voy a tirar para curar. Y mientras curo y no curo, vamos a marcar el territorio más o menos por aquí. Se me nota ya que estoy sin ganas. O igual está a paso de ella, igual está cojo 7 y digo, mira que te den. Es que el territorio este es infumable, por Dios. Estoy yendo para arriba otra vez, ¿verdad? Ya no sé ni a dónde voy. Mira, voy a coger el mapa, el fondo del mapa. No sé por dónde ir, tío. Estoy súper perdido, joder. Sí, vamos a ir. Vamos, oh, por aquí era. No os imagináis las tremendas ganas que tengo de acabar esto. Por eso creo que voy a coger las 7 y voy a pasar de todo. Es muy factible. No voy a perder. ¿Dónde me estáis pegando? Estoy en el aire volando. Ah, mira, aquí había un cofre. Qué pena. De cofre. No voy a subir otra vez para caer, pero ni de broma. O sea, ya se puede quedar ahí el cofre entero. Y de por vida. Hola, señor grande. No, pensé que había dos, eso ya sí que me hubiera matado. Bueno, todo este recorrido para encontrar uno. ¿Podría ser peor? Sí, podría ser mejor también. ¿Va a ser mejor? No, por supuesto que no. Y todo lo que me queda todavía por hacer en el día, ¿eh? O sea, uff. Quiero hablar con el herrero, farmear las piedras esas, no vaya a dejarlas. Las misiones diarias, esas las hice. No sé, me quedan por ahí cosas. Templos, parafernalias. La historia principal, que todavía no la he hecho, iba a hacerla, pero metieron el evento y no continué con lo nuevo que metieron. Así que también tengo que hacer eso, hay trabajo de sobra. Y no hay tiempo. Bueno, o ganas, más bien, energía. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, aquí estoy en el límite, así que giramos un poco y ya está. Voy demasiado pegado al límite. Ah, vale, ya iba a buscar a ver dónde estaba el límite. Porque estaba en el límite y no me parecía... voy a esperar a que se recargue la energía. Hay también personajes que la recargan más rápido, si no me equivoco. Y encima tengo entendido que en el nuevo mapa que van a meter, o sea, el de ahora no, cuando metan Inazuma, creo que es, la siguiente ciudad, va a haber como una barrita que te va a disminuir con el frío, no sé qué parafernalias raras. Y es como si ya tengo que esperar a que esta energía se me... se suba. Va a haber otra energía más, de verdad.
Espero que se cambien, quiero decir, espero que la otra energía sea para esa ciudad y esta para el resto. Entonces, vale, pero si no, tengo que esperar a las dos energías. Vale, mira, aquí hay uno. ¿Dónde estará? Arriba, supongo. Más arriba. Te puedes poner de pie, gracias. A ver, ¿dónde estás? Ah, míralo ahí, junto a los piratillas estos. A los buscatesoros, vale, esto me parece perfecto, porque más o menos necesito 1, 2, 3, 4, 5, ahí tenéis. Luego lo cojo, porque si no, luego no recuerdo dónde es exactamente aquí. Cambia ese personaje, por favor. Ah, gracias, ya era hora. Bien, perfecto, aquí vamos a marcar mapa aquí. Se ha hecho este recorrido para dos. Uf, todo esto de por medio que no he tocado. Me voy a morir. Me voy a morir. Es que no voy ni al templo. Tengo para abrir los templos, pero es que no voy ni a eso, paso. Quiero cuanto antes acabar esto. Vale, ahora ya estamos por el borde del mapa. Perfecto. Aunque me hubiera gustado más estar en la otra colina, no en esta, pero bueno. No pasa nada. Mira, voy a subir por aquí, no voy a ir hasta ahí. Desde aquí veo el borde del mapa, así que... Sí, estas montañas, más o menos. Luego cuando me ponga ahí ya veré si hay algo, ¿no? Madre mía, me estoy muriendo. Algo ha sonado, no sé qué. No he visto marca, así que... Pa' él. Pa' él, pa' ella. Pa' él, pa' ella. Chiste muy malo. Chiste de agotamiento mental. Mira, hay un fragmentito. Perfecto. Solo voy a buscar 7 aquí. O sea, tiene que ponérmelos fácil porque si no voy a saturar demasiado. O sea que... mira, aquí donde está esto hay un cofre de estos guays. Tendría que buscar a los fantasmas. Que uno ya lo estoy viendo. Pero bueno, eso ya lo haré en otro momento. Un fragmento aquí. Vale, ¿dónde está? Estas son plantas. Ahí no hay nada. Puede estar aquí. Mira, está aquí. Vale, pero un momento... No me fastidies, de verdad. Hostia, señores de Telecable, os voy a cortar las... Efectivamente estaba escuchando ruido fuera y creo que han venido a cortar la línea para hacer sus reparaciones, sus mantenimientos chungos. Pero venir en otro problema, en otro momento, coño. Bueno, nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle like, suscribiros y compartirlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios y...
Tenéis aquí otros tres puntos en el mapa. Es que no puedo decir nada. Sin conexión no puedo jugar. Final inesperado 2.0. No sé cómo lo llamaré. Por lo menos espero que os haya ayudado en dos mapas. A ver si puedo hacer el tercero otra vez. O algo, porque apenas lo he hecho. Es una pena. Mira, creo que ha vuelto. Creo que ha vuelto el internet. Aunque vuelve, se va, vuelve, se va. Depende de cómo dejen de tocar los cables. Pero creo que ha vuelto. Vale, creo que ha vuelto, creo que ha vuelto. Creo que sigue vídeo, sigue vídeo. Bueno, estáis viendo, si el vídeo dura media hora más, es que sigue vídeo. Si no, no. Tengo a los vecinos con la aspiradora. Tengo a otros vecinos haciendo no sé qué ruido. Y tengo en la calle a los de telecable, bueno, a los del internet, para que me entendáis. Una compañía que hay aquí, en Asturias. Tocando las narices, o sea, tengo ruido por 30 bandas. Encima grabo con un micro de casco, que es una mierda. Y nada, esa es mi vida. He marcado este, ¿no? Sí, he marcado este, perfecto. Pero no tenéis otro momento para aspirar, por Dios. Pondréis por la tarde a aspirar a hacer cosas. Ah, vale, lo que no había cogido. Ay, espera, aquí está un fantasma. Bueno, da igual, no voy a por ellos. El que no había cogido era este. Este es el que no había cogido yo. Que estaba aquí, vale. Este no le dio el proceso. No. Ahí te quedas, campeón. Te voy a marcar y me piro. Si fueras todavía algún enemigo de los otros, pero esto quita. Y este es muy pesado. Este te sigue una distancia bastante importante. Creo que está ahí en la caseta. Juraría que lo he visto. Ah, no, vale, vale. Ah, no, mira, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Puedo llegar ahí sin que me vean? No puedo llegar ahí sin que me vean, de verdad. Bueno, tenéis aquí abajo. Ya por el siguiente. Porque voy a chiflar ya. Y tengo que correr ahora, sí que sí. Pues en cualquier momento volverán a cortar para hacer sus apaños. Y me estoy desviando de donde había uno. Estamos por aquí. Y aparecía otro más en el mapa. Si no me equivoco. También os cuento que me hubiera fastidiado bastante el hecho de que hubiera encontrado 7 y luego se me hubiera parado esto y hubiera perdido el resto. O sea, eso me hubiera matado también. Tengo que volver a subir arriba y marcharme muy lejos para, bueno, inspeccionar esa zona. Uf, Dios, puñetera escalada. No hay cosa que odie más que la escalada, os lo juro. O sea, no la odio, perdón, me he equivocado. Me gusta la escalada, pero ahora en este momento es cuando la odio. Lo que más odio es nadar, eso sí que lo odio. Eso en cualquier momento. Puedo llevar 5 minutos jugando, que 3 horas, que 80. Nadar lo odio. Nadar es una asquerosidad. Hubiera estado haciendo otra cosa el que inventó ese mecanismo. El de la energía, bueno, es interesante, es útil. Es útil para poner dificultad al juego. Aunque tampoco me gusta, lógicamente. Pero, a ver, no me gusta. Por eso, porque te dificulta el juego, pero está bien. O sea, que es una mecánica bien empleada. Hasta que te caes. Vale, 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 vale. Ya me veía muerto, ¿sabes?
Porque encima si te caes, porque sí, bueno, porque sí tampoco te caes por un motivo. A ver, aquí tienes para... Vale. Ya decía yo de que, oye, tenías que recargar la energía en algún lado. Voy a inspeccionar un poco esto y de paso subo más para arriba. Vale, por aquí creo que no hay nada. Creo que no me he dejado nada. Esta parte no la he visto porque había bajado. Entonces, bueno. Pero si no me aparece nada por aquí en el mapa, será que no hay nada. Ahora vamos a seguir. Vamos a seguir. Por arriba, por supuesto. Ya bajaré luego y daré una vuelta por el centro. Pero de momento voy a seguir por aquí arriba. Que tengo negocios muy turbios en estas montañas. Vale. ¿Se me acaban aquí las montañas? Sí, bueno, luego aquí hay un pequeño para subir, por lo que veo. Pero sí, se acaban por aquí las montañas. Sí, veis, por ahí puedo subir. De manera fácil, sencilla, para toda la familia. Vale, perfecto, aquí hay uno. Ya me extrañaba a mí que en estos bordes no hubiera nada. En todos los bordes del mapa que no hubiera nada, pues ahí hay. Mira, por hablar. La pregunta, ¿dónde está? ¿Abajo o arriba? He visto ahí la geo, no la voy a coger. ¿Cómo? Ah, está arriba. Vale. No sé dónde estoy bloqueado, te lo juro, no veo nada. Ah, vale. Pues por aquí otra marca. Marca, 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 marca. Creo, supongo que estará ahí arriba. Sí, ahí está. Si no sería bajar, pero ahí está, ahí está. Vale, perfecto. O sea, en estos picos, en el bosque de piedra de Hueng, sí que hay, en los picos, por lo que veo en todos. Bastante curioso. Pues vamos de pico en pico y tiro porque me pico, no sé. Porque me toca aquí no entra bien. Vale, tengo que ir a por todos los picos, de verdad. Coñazo, por Dios. Y menos mal que puedo saltar y no tengo que esperar, porque si no... O sea, estuviera que ir despacito para que no se me gastara la energía, así que vamos, sería el acabose. Sería como ya he hecho la misión. Adiós, muy buenas, pero... A ver, el pico, pico y tiro porque me pico, pues me toca este otro pico. Así que aquí estabais, piedrecitas. Meteoros de las narices. Bien, bien, bien. Buena brisa. Estarás arriba, supongo. Como todas tus compañeras. Vale, vamos a despejar esto. ¿Qué es esto? Ay, tengo que marcar esta geo. Puñetas. Ay. A ver, voy a marcar rápidamente esta geo. Vamos, 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 cargo programita. Cuando tenga todas las geos, todas las cositas, os enseñaré cómo conseguirlo todo fácil, rápido. Bueno, rápido no, pero fácil sí.
Rápido, ya os digo yo que no es. Vale, pues ya tenemos otra más. Vamos hacia el otro lado. Algún sitio llegaré y escalaré. Sí, ya sé que estoy dejando picos, pero ahora voy a por los picos, tranquilo. Tranquilo, señor mapa. Tranquilícese usted, por favor. Que son muchos picos a escalar. Oh, pensé que ya se había cargado la energía. Sí, ya sé que estás arriba. Siempre estáis arriba. ¿Ves? Ahí estáis. Ya está. Otro marcado. Luego iré a por esos. Voy a por estos de aquí. Ahora que estoy aquí a altura. Uf, no he hecho esto, pero es que paso de hacerlo ahora. Bueno, si no me encuentro enemigos, lo hago. Si me encuentro enemigos, no lo hago. Porque esto es rápido de hacer. Y mira, de paso está este de aquí. Ahora os lo pongo. Vamos a poner aquí el fragmento. Y me queda uno. De estos por destruir aquí. Ah, pero que ya lo había cogido. Y no me lo habéis puesto. O sea, quiero decir, ya lo he cogido y lo he vuelto a hacer. Soy un genio. Es este el pico, ¿verdad? Sí, este es el pico, ahí está. Te he visto, ¿dónde estás? Aquí, perfecto. Una piedrecita en medio y como mucho me pondré yo también encima. Bien, bien, estas brisas la verdad es que te dan la partida, porque madre mía. Bueno, solo un cofrecito con... Ah, bueno, ahí está lo que me han dado. Vale. Ya digo, yo no me ha soltado nada, solo dos protogemas. Casi digo moras, por Dios. Vale, están aquí arriba. Vamos aquí y listo. Y tenemos que ir. Porque he hecho esto, tengo que ir aquí. O sea, a la de izquierda. Completamente. No te voy a coger, paso. Para que me des unas moras de nada, paso. Ahí al fondo, cuando acabe ese voy a mirar a ver cuántos llevo. Y como lleve sobre 20 así, pues mira, se acabó. Ah, estás en el pico ese, ¿verdad? Sí, estás en el pico ese. No podría estar en otro sitio que no fueran picos.
Vamos a poner aquí. He visto otro aquí. Y voy a decir que no iba a buscar más, pero he visto otro. Entonces allá vamos a buscarlo. Vamos a ser malas personas si me lo ponen tan fácil. Que está ahí. Lo que sí que no voy a hacer es esto, paso. Ya lo haré cuando venga aquí a buscar la cosa esta del geo. ¿Y cuántas llevamos? Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, muy pocas, muy pocas. Aquí hay más. 13, 14, no he contado muy bien, pero bueno. Doy por hecho que aquí ya no habrá ninguna. Me acercaré al coso, pero no creo que haya nada. Y como hacen una ruta, entiendo que el resto estarán por ahí, por el medio. O sea, lo lógico sería que estuvieran por aquí. De hecho, ahí está. Vamos a ir hacia el centro. Cofre. Por favor, abandonado. No, no está abandonado. Paso de pelear. Que sea súper fácil el combate. Paso. ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Abajo? Vale, estoy subiendo y estás pitando. Sí que entiendo que estás arriba. Mira, aquí está, perfecto. Perfectísimo. Uf, tengo que acercar, acercar, acercar. Ahí, mejor. Mira dónde el punto. Hay otro. Ah, era esta puñetera montaña, vale. Del dichoso adepto este. Que como un día le ponga la mano encima, ya verás. El cabrón. Es ahí, ¿verdad? Sí, es ahí. Pero para llegar ahí sin utilizar el punto de teletransporte, porque no me quiero arriesgar a que el bug siga, o a que sea una estrategia del juego y bueno, y perder meteoritos estando tan cerca, pues vamos a utilizar mis dotes de escalada y a ver qué podemos conseguir. Aquí podré descansar, ¿verdad? Dime que sí, aquí tengo que poder descansar, vale. Y de aquí ya queda nada. Cuanto descanse la energía, dos barritas. Perfecto, ya está. Ah, no, mira, aquí está el punto del transporte. Me equivocaba de sitio. La pregunta sigue siendo dónde está. Lo oigo, lo oigo, lo oigo el sonido. Pues aquí no, es en esta zona.
No creo que esté... No serán capaces, ¿verdad? ¿Cómo odio esta parte? Porque no te sale... Aquí está el camino. Tarda en salir del camino, lo odio. Ya corto por rabia, a ver si sale de algún lado. Pero no, no es aquí. Al menos eso creo, vamos. ¿Dónde estás, fragmento? Vale, aquí lo escuchaba fuertemente. ¿Dónde diantres está? Hostia, con el fragmentito de los cojones, tío. Pues no tengo ni idea de dónde está. Estoy súper despistado en esta. Pues no sé dónde está, no sé dónde está. Este último. De verdad. Mira, yo voy a marcar la zona por aquí y busquemos otros la vida, porque no sé dónde está. O sea, mira que lo he escuchado y lo he escuchado, pero que va, no lo veo. A ver, es aquí. Teoría es aquí debajo. Bueno, chicos, no sé dónde está este, de verdad. Ya me he desesperado. No sé dónde está. No sé dónde está este fragmento. Me molesta no saberlo, porque me hubiera encantado encontrarlos todos.
Pero no voy a estar tampoco aquí 3 horas para un fragmento. O sea que... yo voy a marcarlo aquí en el mapa. Aunque bueno, ya lo veréis vosotros. Y nada, si lo encontráis me avisáis o me decís, oye, mira, está aquí. Eres muy malo y está aquí. Básicamente. Entonces voy a marcar, yo qué sé, por ahí, por marcar por algún lado, ¿sabéis? Por aquí, por marcar algo. Y vamos a revisar el desfiladero. En el desfiladero seguro que hay algo. Y si no hay nada aquí, pues lo dejamos ya. Y esta vez sí que sí. Pues no veo nada del desfiladero, qué pena. Bueno, las piedras estas geo, pues esas ya las cogeré yo. Bueno, de hecho voy a coger esta aquí, ya que estoy. Y nada, chicos, tendré que despedir el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y todas esas cosas que se suelen decir, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, compartirlo. Nada, dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. Voy a tomar ya la misión. Vamos a recogerla ya. Tengo 208, yo creo que está bien. Que podría tener alguna más y bueno, pues no pasa nada. Vale. Vale. Pues perfecto, esta parte ya está. Ahora quedan 13 horas para que se desbloquee esto otro. Y en teoría ya estaría. Voy a teletransportarme al punto este. Para ver si efectivamente después de completar la misión sigue habiendo fragmentos o no. Yo tengo entendido que no. O sea, tú una vez que recoges la misión, tengo entendido que no. Al parecer sí. Al parecer sigue poniendo que sí. Así que lo que tenía entendido, pues, es erróneo, por lo visto. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros, compartirlo. Poned lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo.